exponer un poco sobre la fotografía de Johan. Espero les guste. Estamos aquí en el Mercado Escobedo. Realmente el lugar en 250 y como esta en 190, la que quiera la pum, de la Puma. ¿Qué te llama tanto la atención la imagen de la Virgen? Es que es todo un proceso. ¿Ok? Porque, bueno, en realidad siempre me ha llamado la atención como por el hecho de que más allá de un símbolo religioso es un símbolo como del mexicano, ¿sabes? Okay. Como que la representación el cultural. El mexicano se ve como muy apegado a esa imagen y justamente a través de esa imagen te representa lo que es la mexicanidad. Más de importancia una vez que una marca de Estados Unidos, que pues es como una marca que recupera, es una marca de ropa, de stickers, ¿sí? Okay. Recupera como justamente ese estilo de mexicano, de tradiciones, colores, y una vez publicó unas fotos mías en su página de Instagram. Okay. Y a partir de eso varias personas que viven en Estados Unidos pero que son mexicanos me mandaban mensaje como de que les gustaban mucho mis fotos porque les recordaba mucho a México, y el hecho de estar como lejos de su país y ver esas fotos, pues les hacía sentirse como cercanos. ¿También qué? Las flores. Las flores, ok. Es algo como que también... Mira, ahí está una virgen. Ahí está otra. Ok. Entonces, pues justamente de esas fotos era... A partir de esas fotos, con la imagen de la Virgen fue una que tomó mucha relevancia, porque justamente muchas de fotos que tenía de la Virgen fueron las que les llamaban la atención y las que me comentaban y las que me enviaban y así. Entonces, a partir de eso dije, pues es muy simbólica la imagen de la Virgen, precisamente por eso, porque es no un símbolo religioso, sino del mexicano. Ajá. Y por eso. Ok, qué interesante. Símbolo que encuentras en todos lados, ¿sabes? O sea, aquí en el traje del niñito Dios, en un restaurante,
en un mecánico, que, o sea, está en todos lados, y pues se me hace chido. Está esa, no sé, como... Identificación. Identificación y como tanta fuerza como para que todas las personas... Trascienda. Ajá. Pena como platicar con personas cuando les está tomando una foto o acercarse demasiado a ellas y pues como que le vayan a decir algo. Entonces está interesante también saber eso. ¿Qué estás tomando? La vida. Abajo estaré dejando su Instagram, por si quieren ir a checar sus fotos del día de hoy. Y obviamente también estará mi Instagram. Y dejen manita arriba.